Amigos, bienvenidos a su programa Abogados al Día Data Protección en este mes de junio del 2018. Un gusto saludarlos como siempre. Y bueno, tenemos un estupendo programa el día de hoy. El interés superior del menor en los juicios familiares. Y para tal programa, pues tenemos nada más y nada menos que invitado a doctora Esmeralda Martínez. Bienvenida, doctora muchas gracias por la invitación mi estimado maestro Mario Gómez de igual manera y también decimos al maestro Joaquín Elizalde maestro. verdad de la gracias. misma forma Joaquín platícanos un poquito de la doctora voy a hacer la reseña curricular rapidísimo de la doctora ya la conocemos ya ha estado varias veces con nosotros pero para quienes no nos han sintonizado, bueno, pues le decimos que es la es doctora Noris Causa en Derecho Penal, maestra en Derecho Procesal Penal con especialidad en Juicios Orales, investigadora del Instituto de Inves Investigaciones Jurídicas del Instituto de Investigaciones Multidisciplinario de la Universidad de Jalapa y es abogada litigante en materia civil, mercantil, penal y familiar desde el año 2003 además, ha desarrollado investigaciones jurídicas que han tenido como resultado diversos, diversos títulos como los derechos humanos en el sistema penal acusatorio adversarial. Eh, eh, además, coordinadora de unidades especializadas en la sociedad inter interdisciplinaria en política criminal y derecho. y bueno, eh, cuántos libros ya tiene maestra, este, doctora. Actualmente ya tengo cuatro obras escritas, la última eh, con la editorial Flores Editor, en este caso estuvimos ahí ah, hablando sobre la defensa dentro del proceso acusatorio adversarial en coautoría con el doctor Juan Fernando González Porras y el doctor Osvaldo Ramírez Ortiz. En este caso es parte de lo que hemos estado trabajando. El anterior también fue muy interesante, fue delincuencia juvenil. En este caso, abordamos bastantes temas también eh, dentro de la editorial Seguridad y Defensa. Realmente hemos estado trabajando mucho en la investigación y el día de hoy venimos a, a en este caso, a abordar una temática bastante relevante para nuestra sociedad, para nuestros eh, menores de edad y también así para todas aquellas personas eh, que tengan en un momento determinado alguna problemática en materia familiar. Sí, sobre todo hoy nuestro programa precisamente se centra en uno de los principios jurídicos que ha adoptado nuestro sistema jurídico, que es el, el interés supremo del menor y especialmente en el contexto de los de las disputas familiares que se suscitan. ¿Algún? hace empezar con alguna pregunta sí para ansia. la doctora? <laughs> 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 bueno, pues vámonos a la clásica. Eh, ya para terminar de presentar la doctora Esmeralda, vamos a hacer la pregunta, pues, obligada, porque miren, todos sabemos, menor, pues, menor de edad, tiene muchos conceptos. Pero que nos platique la doctora, ¿qué son menor doctora? Claro que sí. Eh, en este caso, nosotros sabemos que existe una convención internacional de niños, niñas, y ahí se define a nuestros eh, menores de edad, a todos aquellos... Seres humanos desde nacidos hasta antes de los 18 años. Entonces, desde ahí vamos a eh, comenzar nosotros a delimitar cuáles serán nuestras eh, personas que entran dentro de la protección que el día de hoy vamos a estar manejando, dentro de los juicios familiares, dentro de esto mismo. Entonces, vamos a ver, desde que una persona nace hasta antes de los 18 años cumplidos, tenemos entonces que es un... Menor de edad, el cual estará bajo la protección de un principio que es el interés superior del menor. En este caso pudiera, es de acuerdo la, la ley, precisamente la ley que existe la, la, la ley del menor, o bueno, que protege al menor, eh, pero también existen lineamientos de la Corte Interamericana con respecto al menor. Nos podría comentar si estamos tomando nosotros la medida de 18 años del menor de acuerdo a lo que nos marcan los derechos humanos o estos de edad de 18 años es de acuerdo a lo que marcan las leyes nacionales. Muy bien, aquí sabemos que dentro de nuestra legislación podemos adoptar la protección que nos da a nivel internacional o también podemos adoptar la parte de nuestras leyes nacionales. Realmente aquí de qué depende, depende del caso en específico y nosotros ver qué... Eh, si aplicamos la ley nacional o una convención internacional, ¿cuál le va a ayudar más a ese menor de edad? Si en un momento determinado las convenciones internacionales le tienen un derecho que en este caso le beneficia más, entonces estaremos aplicando esta legislación o la nacional, dependiendo de dónde venga una prerrogativa mayor para el beneficio de este eh, menor de edad. Obviamente, o sea, es muy interesante la respuesta. Sí, ¿no, me parece que eso se relaciona mucho con el principio pro persona, ¿no? Sí. Así es, Está eh, lo que más beneficie a la persona respecto a la disposición o principio jurídico que, que se determine de él. Ahora, si ya tenemos delimitado tanto por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, como nos comentó, como por la legislación de los niños, las niñas y de los adolescentes a nivel federal y, loca y sus respectivas locales, los códigos familiares cuando los hay y los códigos civiles también, cuando prevé el capítulo de la familia. Entonces, dentro de este contexto está incluido este principio de interés supremo del niño y en qué consistiría. Muy bien. Dentro de nuestra eh, legislación eh, tenemos varios lugares en donde viene el interés superior del menor. Uno, pues es nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es el primer... Eh, Ordenamiento jurídico en donde lo vamos a encontrar realmente desde ahí, colocándolo en una supremacía constitucional, es nuestra obligación siempre cumplimentarlo. En segundo lugar, lo vamos a encontrar en cada código familiar. Eh, en este caso, para los procesos familiares se ve, en los que vaya a intervenir un menor de edad, va a existir esta situación en la cual la autoridad, el juzgador, debe poner por encima de cualquier otra persona mayor de edad, papá, mamá, cualquier persona debe de colocar la prerrogativa de el menor de edad. Es decir, siempre protegerlo, siempre darle un, eh, un mayor derecho. Siempre... Ponerlo por arriba de todo esto. También tenemos la ley, eh, en este caso general, de los niños, niñas y adolescentes. Esta ley es realmente muy relevante porque aquí nos viene a, a manifestar todas las obligaciones que tienen las autoridades para proveer sobre nuestros niños, niñas y adolescentes. Y aquí, dentro de esa legislación, también viene el interés superior del menor okay. y nos marca varios lineamientos que se deben tomar en consideración al momento que estamos interviniendo dentro de un juicio familiar ya puede ser de alimentos violencia familiar guarda y custodia cualquier situación que tenga que ver con este sabemos que de repente ahorita está eh, nuestros eh, juzgados familiares están saturados de trabajo por situaciones familiares pero también lo es así que en todos ellos puede existir una situación de un menor lo primero que hacen entonces nuestros juzgadores será eh, en este caso, tomar las medidas provisionales que le estén, eh, en este caso, protegiendo al menor. Si existe violencia en automático, tienen que apartarlo del generador de violencia. Si en este caso no se le está dando eh, el, el, la pensión alimenticia por alguna situación, deben de asegurar que se le proporcione claro. esta. Si en un momento determinado... Hay alguno de papá o mamá que le está generando algún daño, también deben de cortar con esta situación. Y en muchas ocasiones se les está llamando a los menores de edad a una entrevista con los jueces para que estos directamente, ya en este caso, estén entrevistando a nuestros menores y estén tomando en consideración su opinión. Esto no es... Una situación en la cual el juez diga a mí, hoy amanecí con ganas de llamar a los menores y que vengan a contarme cómo se sienten dentro de su familia. No, aquí es porque así se los marcan los códigos familiares en los procesos para que ellos se empapen. La autoridad tiene que empaparse para escuchar al menor y verificar cuál es su sentir sobre la problemática que se está viviendo en su familia para poder determinar las medidas provisionales pertinentes y en un momento determinado también para poder resolver en una sentencia definitiva. Sí, a mí me parece importantísimo esto porque rompe un gran paradigma de pensar que un niño es incapaz de, de realizar un acto, ¿no? Gracias. Sino con esta intervención o esta facultad que se le confiere al juez para dar una entrevista con el menor, sostener y ver cuál es su forma de pensar, sentir y cómo está viviendo de viva voz su situación familiar pues es muy relevante y sobre todo pues el hecho de que sea un menor no, le, no implica de manera alguna que no sea tomado en cuenta sobre las decisiones que se van a tomar en su contexto familiar, ¿no? Así es. este, ¿Alguna otra pregunta, amigo, que quieras realizarle a la doctora? Pues nada más, bueno, en base a la experiencia, amigo, que hemos tenido en este tipo de, de casos en algún momento, de, de algún menor uh -huh. y platicando como hace rato platicábamos fuera de, fuera de cámaras, eh, nos platicaba que, a, a fin de cuentas, eh, en el ambiente civil, me voy a salir un poquito a lo penal, ya que sí, aquí claro, quedamos un claro. poquito, pero bueno, pues, también es su especialidad. En, en teoría, con el nuevo sistema de justicia penal adversarial, de la cual es experta es la doctora, también se los, se los comento. Eh, platicábamos que muchas veces eh, cuando, eh, salen los nombres a relucir de los menores, aun cuando el juez les está recordando que no deben salir nombres por parte de los mismos funcionarios como pueden ser ministerios públicos, etcétera. ¿Usted qué, re, eh, qué recomendaría o, o el, el, en la experiencia que ha tenido, eh, se está dando a proteger el dato del menor? ¿Son pocos los casos en los que sale a, a relucir su nombre o es de una manera general todavía al día de hoy? Muchas veces eh, en este caso hay, hay casos muy delicados en materia penal en la que también intervienen menores, ya sea que sean víctimas, ya sea que sean testigos o que en un momento determinado se les requiera para poder eh, determinar eh, sobre una situación jurídica. Entonces, hay, por lo regular, si interviene un menor, lo primero que se solicita es que sus nombres, en este caso, sean protegidos. ¿Por qué? Porque son menores de edad, porque en este caso puede causarles un peligro para más adelante, eh, porque queda al descubierto su, un dato personal. Eh, aquí la problemática es que estamos viviendo es que muchas personas no toman en serio esta parte de no dar los nombres sí, no, públicamente, sí. y muchas veces, como nosotros tenemos acceso a los datos de todas las personas intervinientes, hay algunas autoridades o mismos eh, abogados que se les pasa eh, este detalle y entonces vienen a proporcionar el nombre hasta que les llama la atención el juez y les dice por favor ese el nombre del menor no debe eh, proporcionarse en este caso dentro de la audiencia pública porque puede ponerse en riesgo al mismo menor entonces estamos viendo que muchas veces esto no se llega a respetar no se llega a respetar muy bien, amigo. Este Respecto a las autoridades, nos dijo, eh, ¿qué autoridades están obligadas a cumplir con este principio? Muy bien, dentro de las autoridades que tenemos, eh, que deben tener una obligación para cumplir con esas, <coughs> este principio, son todas las autoridades que tengan a su alcance o que vayan a elucidar algún conflicto familiar, penal eh, o en algún otro que tenga una intervención el menor. En este caso, vamos desde los mismos jueces, secretarios de acuerdos y demás personas, ministerios públicos, jueces, que tengan en este caso la obligación de eh, dictar alguna sentencia, impartir justicia. Tan es así que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado un protocolo a seguir para efectos de aquellos juzgadores que van a impartir justicia en casos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación creó este protocolo para efectos de que las eh, autoridades los respeten. Y dentro de estos protocolos, una parte es el interés superior del menor y también el que las, todas aquellas pruebas periciales que se vayan a practicar en menores sean lo menos invasivas para estos. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar esta parte del protocolo, si te dice, depende mucho de las edades de los eh, niños, niñas y adolescentes que vayamos a estar protegiendo con este principio. Pero también lo es así, que vamos a tener en este caso una situación en la cual eh, hay otras personas que también van a intervenir como son los peritos. Unos de ellos son los peritos en psicología. ¿Qué sucede con esos peritos en psicología? que ellos por lo regular van a determinar algunas situaciones relevantes en los casos de eh, derecho familiar. Por lo regular, en la mayoría de los casos estamos viendo que estos tienen que intervenir. Tan es así que vamos a estar viendo que situaciones en las cuales se dice que existe violencia familiar, que se va a determinar sobre una guarda y custodia, eh, algún juicio en, este, en, este, en esta sintonía requiere que un perito llegue a determinar sobre cómo se debe resolver. Un perdón, disculpe, la interrumpa. Mil disculpas. Tenemos que ir a un corte, doctor. Claro está muy sí. interesante. Amigos, ya vieron que está súper interesante el programa. No se vayan. Regresamos en un momento más. Muchas gracias. En estas aulas y en estos pasillos, que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, interesantísimo. Nos quedamos platicando de largo con la doctora, ¿verdad, amigo? Ahorita sí. eh, eh, entre cortes. Y pues bueno, vamos a dejar terminar su explicación. Está platicando sobre los peritos, doctora. Así es, una obligación eh, muy determinante. Y es decir, aquí ya platicamos que el interés superior del menor debe ser protegido por la autoridad. Pero también lo es así que los peritos que intervengan dentro de nuestros mismos juicios familiares deben tener conocimiento de todo ello. Deben saber si aún, eh, en este caso menor de edad, se le puede perjudicar en un momento determinado. Por ejemplo, yo hace un rato comenté que los jueces pueden llamar a un menor y lo pueden entrevistar. Pero, por ejemplo, si yo soy abogado de la parte que está eh, representando a ese menor. Y tengo el conocimiento de que ese menor se puede ver afectado por todo lo que está viviendo dentro de su del seno familiar eh, con esa comparecencia. Yo me puedo oponer, interponiendo en este caso el interés superior del menor, a que se lleve a cabo esa eh, comparecencia entrevista con el juez. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que dentro del derecho familiar se pueden vivir situaciones muy sensibles. Y a lo mejor yo puedo decir, primero, que se evalúe a este menor para saber si él pudiese realmente intervenir dentro de ello. Y es ahí donde puedo yo decir, bueno, y al momento que intervenga, si es que se lleva a cabo, que esté presente el agente del Ministerio Público, porque puede ser que ahí mismo se eh, lleguen a enterar de algún hecho delictuoso que esté sobresaliendo que esté también un experto en psicología, porque el, el experto claro. en psicología también puede decirle o aportarle algo al juez que vaya a resolver sobre esa situación en particular. Aparte del juez, claro está. Entonces son situaciones que deben de quedar ya eh, prevalecientes. Otra, es muy importante que todas las cuestiones en las que intervenga un menor de edad con el juez o con un perito en psicología, sean grabadas, sean videograbadas. ¿Por qué? Porque al niño o menor de edad se le debe estar eh, molestando lo menos posible. Imagínense que nosotros dijéramos el día de hoy, el juez, hoy quiero que traigan al menor de edad porque lo, va, lo voy a entrevistar yo. Mañana dijera eh, la parte actora. Yo eh, voy a presentar al menor de edad porque quiero que le hagan una pericia en psicología. Y pasado mañana dijeran eh, la parte demandada. No, yo también quiero una pericia en psicología y quiero que lo vuelvan a traer. No es posible que se le esté molestando tanto al menor de edad porque en este caso se le puede estar causando un daño de imposible reparación, un daño psicológico aún mayor de lo que ya él está viviendo en su seno familiar. Entonces, ¿qué es lo recomendable en este caso? Lo recomendable será... Que se le valore psicológicamente, que se videograben las, eh, las pláticas con el menor o aquellas sesiones en psicología. Si se requiriera alguna otra pericial en psicología, que ésta realmente, eh, en un momento determinado, primero se revisara por el otro perito y si requiriera realmente, se demostrara que es muy, muy necesario que se volviera a llamar al, al menor de edad, entonces lo volvemos a llamar. Pero si no es necesario, entonces se queda con esa videograbación y de ahí se valora. Perfecto, me parece muy bien. Entonces tenemos un panorama extenso respecto a que se debe salvaguardar la integridad del menor, que todas las autoridades o instituciones públicas o privadas deben velar por este principio, por proteger al menor sobre cualquier otro tipo de interés. El menor tiene una participación proactiva dentro de los procedimientos Así de los que es objeto o interviene. Y por último, establecer el juez los mecanismos procesales, según entiendo por lo que nos explica, doctora, para salvaguardar eh, la integridad psicoemocional y familiar del menor. Ahora, nuestra legislación prevé ciertos mecanismos para realizarlo. No sé, sea, por ejemplo, si un menor es objeto de violencia familiar. Así es, por ejemplo, en este caso, si un menor es objeto de violencia familiar, lo que tendría que suscitarse lo primero es que se dictaran ciertas medidas provisionales. Eh, es más, yo, eh, digamos, una persona que interviene, a lo mejor la mamá dice, en el seno familiar eh, a mí me golpean, también a mi menor hijo, se dan distintas situaciones, voy, eh, le pido al juez que inicie con mi eh, demanda de, de violencia familiar. Uh -huh. Este, aunque la persona no se lo esté solicitando, si está observando este tipo de conductas, no es necesario que se lo soliciten y tiene que él mismo dictar medidas provisionales para evitar que esto se siga suscitando. ¿Qué puede ser? Bueno, alejar a la parte que está generando violencia puede ser al esposo o hay casos en los que sabemos que ya la violencia ha aumentado tanto que no nada más podríamos decir que el hombre es generador de violencia, también lo hay mujeres que son generadoras de violencia. Lo que uh -huh. se debe de hacer es apartar a ese menor de ese ciclo de la violencia y entonces decir bueno se le, que la persona que genera violencia salga del hogar que en un momento determinado todas eh, a este menor también se le se le valore que eh, a esa persona que eh, está generando violencia no se le eh, permita acercarse al domicilio que en un momento determinado eh, todas aquellas eh, situaciones que se venían dando, vamos a evitarlas, eh, que también se dé vista al, al Ministerio Público por cualquier delito que se estuviera con... suscitando. Sí. Entonces, de él mismo tiene que ir verificando todo aquello que se requiera, independientemente de que se lo soliciten o no. Mm, son importantes estas medidas de protección o medidas provisionales, como nos explica la doctora, respecto a situaciones de emergencia. Que estén afectando al menor de manera directa, independientemente de lo que se resuelva en la, en la disputa, al final con una sentencia definitiva. ¿Así es así, doctora? Así es. La medida provisional eh, va a estar vigente desde el inicio del procedimiento hasta antes de la sentencia. Al final, ya con todas las pruebas desahogadas durante el juicio, el juez tendrá que determinar. Eh, ya con lo demostrado por cada una de las partes si realmente se está suscitando esta situación. Uh -huh. Por lo regular también dentro de las medidas eh, que toma el juez, es decir, yo puedo llegar y decir algo y ofrecer mis pruebas. Uh -huh. Mi contrario va a llegar y va a decir lo mismo y va a ofrecer sus pruebas. Pero va a llegar un momento en que el juez diga, bueno, ellos son las partes, están dirimiendo la controversia, pero yo requiero empaparme aún más para poder resolver. Y en este caso resolver justamente, ¿sí? Realmente con la protección del menor. ¿Y qué es lo que va a hacer de oficio? Él puede determinar qué pruebas quiere que se generen también. Adicional a la que las partes ofrezcan. Así es. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Yo digo en un momento determinado, vengo y voy a ofertarte estas pruebas. Y mi contrario viene y dice, yo te oferto estas. Y el juez dice, ¿saben qué? Pues con las que ustedes me ofertan, a mí me falta información. Entonces yo requiero a lo mejor que me, a la pericial en psicología, se vayan todos. Es decir, no nada más el menor de edad. Se vaya mamá, papá, pero con quiénes más convive? Ah, en mi casa vive con mi mamá, con mi, mi hermana tío. y con mi tía y mi tío. Ah, uh -huh. perfecto. Entonces deme los nombres porque todos ellos intervienen con el menor de edad y requiero, pericial en psicología de todos. Entonces, en un momento determinado, el juez tiene la facultad de poder oficiosamente, es decir, pa, eh, por él mismo, como facultad, y pro, eh, con, eh, en este caso invocando el derecho superior del menor, que se le dé esta situación oficiosa de las pruebas y a llegarse de todos aquellos elementos que realmente interesen para poder resolver con justicia en estos casos en materia familiar. Con esto nos quiere decir, doctora, que no hay los límites probatorios como los hay para las partes. Ahí el juez tiene amplias facultades para desahogar, practicar cualquier medio de prueba necesario para el beneficio del menor, ¿no? Así es, hay otros juicios en los cuales dices, todo aquello que tú no ofertaste, ya no se puede hacer, ¿no? Ajá. Este, el juez, eh, desde aquí se queda viendo, y nada más con lo que tú le llegas, él resuelve. En materia familiar, tratándose de menores y haciendo alusión al interés superior del menor, el uh -huh. juez sí tiene la facultad de poder allegarse todas aquellas pruebas que él requiera o este en este caso sean pertinentes. Por ejemplo, si alguien dice, "Bueno, es que el papá de mi hijo cuando se emborracha o cuando se droga, viene y, y nos golpea a ambos." Y pero en el momento de las pruebas no oferta ninguna pericial que vaya encaminada a demostrar que la persona realmente ingiere alguna bebida alcohólica o algún estupefaciente, entonces lo que va a suceder es que el mismo juez puede decir, "No, yo requiero esa pericial, eh, nombrese un perito del tribunal para efectos de que no se termine si es real o no lo que me están comentando. Que eso pudiera eh, venir a en un momento dado a progresar en algo llamado alineación parental, Así no es. que puede suscitarse es en un, un tipo de delito ya causado Así que es. pueden quitar la no sé si la custodia del menor en un momento. dado. Así es, esta parte no. de la alineación parental lo que nos viene a, a proporcionar o vamos a explicar qué es, que uno de los papás pueda manejar al menor aconsejándolo para que este menor de edad, eh, ya sea que hable mal del papá o siempre lo está mal aconsejando, tu papá es malo, tu papá no nos da dinero, eh, tu papá esto, o por culpa de tu papá nos separamos, o al contrario, el papá con el menor, eh, no, tu mamá hizo esto y por eso nos separamos, tu mamá ya tiene otro. Eh, no, no quieras a tu mamá, no estés con ella, X situaciones. Uh -huh. El menor en este momento, o con este tipo de, de situaciones entre ambos padres, sufre un conflicto que le puede eh, realmente dañar psicológicamente. Entonces, aquí quien realmente nos puede determinar si es que es, es, existiera este problema eh, son los peritos en psicología. Eh, los peritos en psicología que tendrían que no nada más analizar a este menor de edad, sino también. A los, a los padres para efectos de determinar cuál es el rol que vienen desempeñando para con su menor hijo. Y en caso de que se demuestre que alguno de ellos está realmente llevando a cabo alguna situación de alineación parental, es decir, mal aconsejando al niño en contra de, del, del papá o de la mamá, en este caso se puede llegar a suscitar que se pueda generar la pérdida de la guarda y custodia de quien la está llevando a cabo. Es decir, quien cuida al menor se lo pueden eh, quitar para que lo cuide el otro padre por cu estas cuestiones que se están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque sabemos que este tipo de cuestiones, si se llevan a largo plazo, pueden generar un daño muy grande en nuestros eh, niños, niñas o adolescentes, uh -huh. eh, ya que les pueden generar que más adelante ellos tengan conflictos en materia eh, psicológica, psicoemocional, uh -huh. para con alguno de los padres. Entonces eso que está cuidando mucho también, en este caso el derecho familiar, y parte de lo que también debemos nosotros de eh, estar cuidando al momento de intervenir. Yo sé que no solamente eh, abogados pueden tocar estos temas, ¿por qué? Porque todos tenemos una familia, uh -huh. y recordemos que la familia es la base de la sociedad. Y al fin y al cabo, cualquier persona al momento de tener algún conflicto en cuestiones familiares puede llegar a, a decir, oiga, si el papá o la mamá la aconseja o le está diciendo cosas de mí a, a mi hijo, ¿cuál es la consecuencia jurídica? ¿Qué es lo que puedo hacer? Muchas veces acuden a pedir ayuda a la autoridad y la autoridad les dice, es que ahí no hay delito, ahí no, no pasa nada, entonces usted... Este no debe hacer nada y aquí, regrésese a su casa y siga así, ¿no? Con ella, Entonces, ¿no? Eh, <laughs> ahí, es parte de, de lo que nosotros podemos vivir. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, eh, tenemos otra parte que es el desconocimiento de la autoridad. Sí, eso es muy importante porque en el contexto de los menores están pues muchos tipos de necesidades entre ellas, no solo las económicas, también las afectivas, uh -huh. la relación paterno-filial que hay entre ellos, las emocionales y las sociales. Entonces, tener alterado una relación paterno-filial pues, indiscutiblemente causa un, tiene consecuencias dentro del contexto de familiar y social del menor. Y si no hay por parte de la autoridad una orientación adecuada cuando se da este tipo de fenómenos, pues el niño crece y se desarrolla con esa patología, podemos decirle, ¿no? ah. al estar impedido de llevar una, el derecho a convivir sanamente con su familia muy bien doctora pues eso a mí además de, de esto que, que nos comenta respecto a las medidas los peritos las facultades del juez para intervenir este las actividades o las maneras en que puede evitarse este tipo de fenómenos como la alienación parental me gustaría que nos platicara un poquito sobre los casos en que eh, alguna persona Puede acudir ante una autoridad a, a ejercer este tipo de interés del menor. ¿En qué tipo de casos, por ejemplo, cuando no le suministran alimentos, cuando es objeto de violencia por parte del papá, cuando hay impedimento, porque incluso puede ser que conviva con alguno de sus padres, etcétera? Pero si me lo permiten, que sea regresando de un corte para no bueno. interrumpirle algo, porque claro, que claro. está súper interesante la plática. Amigos, no se vayan, regresamos en un momento. Este es su gran programa. Vamos allá a Data Protección. Para el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Uníla es más. para cuando sudamos la camiseta, para los que tenemos una vida intensa, porque todos necesitamos rehidratarnos, electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. Gracias, amigos. Eh, a nombre del maestro Mario Gómez, les ofrecemos una disculpa. Tuvo un imprevisto y tuvo que, que salir rapidísimo del estudio, pero ya lo tendremos con nosotros el próximo programa. Y seguimos con la doctora Esmeralda Martínez Lara, quien nos está platicando mucho sobre el interés supremo del menor. Y nos quedamos, doctora, en qué se puede hacer cuando tenemos conocimiento de algún acto, a quién claro. acudir, cómo acudir, en fin. Claro que sí. En este caso, parte de lo que nosotros vamos a estar manejando, y en este caso haciendo alusión a, de, a que a cualquier persona eh, que nos esté viendo puede ser sabedora de que algún menor está haciendo ella sea víctima o que tiene alguna necesidad especial eh, y que en este caso requiere acceder a la justicia y puede ser que esa persona diga bueno yo no puedo intervenir porque no soy mamá papá o algún familiar de este menor de edad sí. cualquier persona que tenga conocimiento de lo que se está suscitando con este menor puede acudir ya sea a denunciar o ya sea a demandar o ya sea a avisar a la misma autoridad para que se intervenga. Puede haber casos muy especiales en los que digan, por ejemplo, bueno, hay un niño al cual eh, sus papás eh, lo golpean mucho, eh, hasta acá, bueno, se le ve eh, cuando el niño sale o se oyen los gritos. O lo abandonan todo el día, no le dan sus alimentos, no le dan de comer, bla, bla, bla. Entonces, este tipo de cosas se pueden llegar a denunciar independientemente de que no seas tú la eh, el idóneo para poder, uh -huh. a lo mejor tú dices, bueno, no tengo ninguna personalidad, pero si sí eres sabedor y puedes hacerlo saber a la autoridad, la autoridad puede intervenir de oficio a realmente resolver este tipo de problemáticas. Entonces, sí es muy importante que cuando nosotros tengamos conocimiento de que un menor tiene alguna problemática, lo hagamos saber a la autoridad. Perfecto. ¿Y qué tipos de procedimientos hay aquí para este tipo de juicios? Tan el, bueno, díganos qué son penales, civiles o incluso administrativos. Quejas ante el dif o cómo. cómo Muy es bien. Que en este caso sabemos que, por ejemplo, si usted acude al dif en automático, lo que va a suscitarse es que eh, su queja la van a dirigir. Ante la autoridad responsable. Y el mismo puede ser un mismo agente del Ministerio Público quien en ese momento represente, pero también lo es una persona del DIF, para efectos está representando al menor. Eh, sabemos que pueden existir alguna, algunos juicios, como son alimentos, guarda y custodia el régimen de visitas también para algunas personas, violencia familiar que se puede suscitar dentro de todos estos juicios, en donde tienen que ver directamente los menores. También eh, dentro, bueno, una línea de la que también se se desprende de eso es la pérdida de la patria potestad, uh -huh. pero esta se lleva por juicio civil, con uh -huh. las eh, normas del juicio civil. Pero independientemente de ello, con ello también tienen que ver nuestros eh, eh, niños, niñas y adolescentes. Y entonces ahí es en donde también puede intervenir la autoridad a determinar sobre estos. Entonces esa es una parte. Si nosotros tenemos conocimiento que se está suscitando algún otro delito en otra materia, como lo puede ser eh, la materia penal, también debemos hacerla saber. Sabemos que por ejemplo la situación de violencia familiar se puede dar en dos tipos. Uh -huh. Se puede denunciar en materia familiar para que en este caso se le restringan los derechos al generador de violencia y de otra manera también es un delito que puede tener pena privativa de la libertad y en este caso se puede llevar por la vía penal entonces se puede denunciar en las dos vías para que en materia familiar y en materia penal para que se tenga conocimiento y se pueda dar la solución pertinente eh, también lo es así la parte de los alimentos en un momento determinado puede existir un abandono de persona uh -huh. el abandono de persona en este caso sabemos que nuestros menores de edad los niños eh, en este caso no son eh, no se pueden valer por ellos mismos hasta determinada edad entonces, cuando nosotros estamos viendo esta situación y eh, nuestros menores no se pueden eh, valer por ellos mismos eh, y las, eh, los progenitores llegan a abandonarlos, también se genera un delito. Entonces ahí puede también llegarse a dar la denuncia y estamos viendo que son derechos del menor los que se están eh, en este caso protegiendo y que las autoridades tienen la obligación de llevarlo a cabo. Entonces puede ser vía penal, vía familiar, dependiendo en concreto pues del cuál es la particular. circunstancia particular y sobre todo qué es lo que se pretende, ¿no? ¿Qué pues es lo que pues. se busca con respecto al menor? ¿Qué más nos puede platicar respecto a este principio del interés supremo del menor? Muy bien, dentro del interés superior del menor, nosotros, bueno, ya hemos dicho que es un derecho inherente o que se debe respetar por parte de la autoridad ¿Qué autoridad? Todas aquellas autoridades que tengan injerencia para con nuestros menores de edad. Que en este caso los tenemos eh, ahí previstos en varias de nuestras legislaciones. Que en este caso, por ejemplo, no nada más la autoridad debe de conocerlos, sino todas aquellas personas que intervienen a lo largo de los juicios. Por ejemplo, puede ser en este caso eh, los abogados eh, litigantes. Que se dedican a la intervención en, en juicio familiar. Uh -huh. También eh, los abogados litigantes en materia penal, porque también le llegan a dar un uso importante y también es relevante. Y también lo es así, todos aquellos peritos que vayan a determinar con respecto a los menores de edad, porque ya hemos dicho que deben ser lo menos, en este caso, eh, lo menos eh, dañino para el menor de edad, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, nos ha. Nos ha tocado ver que muchas veces eh, lo que dijimos en un inicio, el protocolo de la Suprema Corte de la Justicia, en cuestiones de eh, lo que deben seguir aquellos peritos que intervienen dentro de estos casos en particular, no lo conocen. Okay. No lo conocen y en un momento determinado no lo conocen, no lo siguen y por si fuera poco, eh, terminan dañando al menor de edad. Estos servidores públicos entonces sí tienen una gran... Importancia y relevancia para nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque dice, eh, eh, dijimos en un inicio: bueno, los psicólogos tienen que estar eh, verificando que se graben eh, sus. Eh, entrevistas, entrevistas. Y, y demás situaciones para poder si, conocer. ¿y si se hace esto en la práctica, sí si se graban, se si llevan a cabo. ¿o? Algunos, algunos no, no lo hacen y esa es la parte preocupante porque dices bueno, entonces a mí me está marcando algo el protocolo. Ajá. Pero ¿por qué los peritos no sé si no les han dado un curso donde se los han a conocer, Debería dárselos porque <laughs> es vamos importantísimo. a Este o ¿qué es lo que está sucediendo con ellos? Porque no lo están aplicando no están eh, muchas veces yo sé que en, dentro del tribunal hay un trabajo excesivo en materia uh -huh. familiar sabemos que nuestros peritos no se dan a, no se dan abasto con tanto trabajo pero también así eh, sabemos que es algo que se debe de cumplir que se debe de cubrir no es posible que entonces no estemos cumpliendo con los requerimientos mínimos uh -huh. eh, a mí me ha tocado verificar por ejemplo en las agencias de ministerio público que el perito está en una oficina muy pequeñita que no tiene los elementos básicos para que se pueda determinar en una prueba eh, pericial. ¿Por qué? Porque para trabajar con nuestros menores de edad, los mismos psicólogos saben que se debe hacer a través de actividades lúdicas, eh, para, en un lugar eh, que realmente sea amable para los niños y sí. niñas. Y me toca, me ha tocado ver que en un espacio muy pequeñito, a lo mejor, a lo mucho de dos por dos. Están. Está el psicólogo, está eh, en este caso mamá o papá, y a un ladito ponen la cámara y le empiezan a preguntar directamente al menor. Le ponen la cámara aquí enfrente, sí. y entonces el niño realmente no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque se siente invadido, se siente. Realmente así no vas a conseguir el objetivo de tu prueba pericial. Sí, de no hay las, las condiciones. Y esa parte entonces no te ayuda en un momento determinado a determinar la realidad. De bueno. ese menor de edad. Bueno. Y ahí tenemos entonces una problemática grave. ¿Por qué? Porque entonces estamos viendo que no se está cumpliendo uh -huh. con el estándar básico de estas pruebas. De estas pruebas. Entonces, sí tenemos una problemática aquí de capacitación. Hay eh, muchas personas que no saben tratar en las situaciones mínimas uh -huh. para la protección de nuestros adolescentes y esto realmente sí tiene una problemática a lo largo de todo lo que vamos a estar de aquí en adelante trabajando en nuestros sistemas de justicia. Y estamos hablando que eh, aquí eh, estamos en Ciudad de México y a mí también me toca estar mucho en Estado de México, pero no hablemos a lo mejor del interior de la República Mexicana, en donde no, no existen las situaciones mínimas. exactamente en las cuales se pueda trabajar. ¿Sí? Muchas veces que es lo prim la primera queja de del personal, pues que no tenemos sí. ni lo mínimo para trabajar, Entonces, ¿cómo hacemos cumplir esta situación para, para el, eh, el cuidado del menor? ¿no? Claro, y eso en cuanto a un auxiliar de, 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 del juez, digamos, que lo apoya para, para determinar una situación concreta. Y en el ambiente judicial, usted ¿cuál es su opinión respecto a si se cumple o no se cumple con este principio de interés supremo del niño? ¿Cuál ha sido su experiencia en la práctica, en la vida diaria? Muchas veces eh, parte de lo que... Sí, adelante. Muchas veces parte de lo que estamos manejando es, este, en este caso, que los, eh, los mismos servidores públicos eh, se percatan, se uh -huh. percatan de la pugna que trae a la mejor mamá y papá y dicen, bueno, utilizan al niño como un arma. Y entonces al momento de que ellos ya saben que mamá y papá se están peleando, lo primero que hacen es determinar algunas medidas provisionales para decir, bueno, me voy a llegar de información. Uh -huh. Es más, hay algunas situaciones, apenas tuve una audiencia de violencia familiar, en la que yo escuché a la abogada la, que llevaba representando a la mamá del menor, que le decía, bueno, es que aquí es violencia familiar, no tiene por qué haber una conciliación, siendo uh -huh. que pudiese ser que existiera una conciliación porque eh, a lo mejor pudiesen llegar a un acuerdo en la que ya no se van a agredir ni verbalmente claro. ni frente al menor y demás situaciones incluso si pactan por ejemplo someterse a una terapia conjunta familiar claro. eso puede ser un buen instrumento que no necesariamente el compromiso tiene que, que no tiene que llegar eh, en este caso directo a verse en este caso eh, un conflicto de todo el juicio, de todo el proceso. Sí, sí, es sí. decir, si yo, juez, a través de la mediación de inicio puedo lograr que aquí queden las cosas, perfecto, estaría eh, muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que muchas veces los mismos abogados, litigantes, eh, se propicia eh, que esta parte de la mediación no se lleve a cabo. Es, en este caso en particular, la juez con la eh, firme intención de que se conciliaran las partes, porque ella notó que realmente el conflicto no era una situación mayor, lo que hizo fue eh, llamar a las partes a su oficina, es decir, a, a actor y demandado, uh -huh. y eh, en este caso, pues estuvo, eh, en este caso, platicando con ellos una hora, uh -huh. pero aún así eh, no llegaron a un acuerdo. Muy bien, amigos, eh, continuamos, doctora, para llegar al, al, al fin de nuestro programa. Creo que ya hemos llegado al final. Pues no queda más que agradecerle. ¿Alguna otra cosa que quisiera? Yo nada agregar? más eh, lo que recomiendo es que eh, cualquier situación que tengan ustedes con menores se alleguen de las personas eh, realmente eh, profesionales que les puedan asesorar correctamente para que no dañemos a nuestros menores en caso de un conflicto familiar. Perfecto. Pues le agradecemos mucho, doctora, como siempre, nos ha ilustrado mucho al respecto, nos ha dado mucha apertura respecto a lo que podemos o no hacer Gracias. en este tipo de conflictos. Y a nombre del maestro Mario Gómez y de su servidor Joaquín Elizalde, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y nos saludamos el próximo martes a las 2 de la tarde por www.astl.tv. Hasta luego amigos.